¿Vas a viajar en avión y no sabes si está permitido o no llevarte tu navaja, cuchillo o demás? Quédate porque en este video te voy a enseñar y te voy a demostrar cómo sí puedes viajar con tus filos. Amigos suscriptores de YouTube, bienvenidos a un video más y en esta ocasión por fin voy a enseñarles de la manita cómo viajar con tus filos. Nos vamos a Madrid, así que les voy a enseñar exactamente cómo voy a viajar con más de 30 y tantos filos en la maleta, cómo voy a llegar y cómo voy a regresar de Madrid y de Europa con bastantes filos. Así que quédense este compilado de videos porque les voy a enseñar cómo sí se puede y cómo lo puedes hacer sin riesgo. Les voy a abrir nada más un cachito para que vean. Fíjense. Miren. Yo creo que esta es la que voy a abrir. Para que vean. ¿Ya vieron cómo van ahí todos los cuchillos? Bueno. Créanme que llevo bastantes piezas. Llevo bastantes piececillas. Ahí están. Todos los cuchillos irán de este lado. ¿Por qué? Para que yo pueda poner aquí doble seguro. No me vayan a abrir esto dentro del avión de maldad. Si me explico. Entonces aquí voy a poner doble seguro. Voy a poner otro candado. No solo eso, sino que en mis pantalones, yo siempre por lo general, este es el EDC de viaje. Este no. Este es el EDC de viaje que llevo: reloj, efectivo, pasaporte y documentación, mi pipa, tabaco puro, encendedor, el Yeti se queda, también esta se queda. Me voy a llevar a Europa esta para que no haya problema. Creo que es un tamaño muy amigable y toda la cosa y no es automática, sino que yo la tengo al tiro. Ahí está. Llevo mi pouch. Mi cartera, que es esta. Con todas mis madres. Y aquí viene todo el EDC. Entonces, ¿qué voy a documentar aparte en mis pantalones? Esta y esta, para que no haya problema. Ahorita los voy a meter, inclusive. Fíjense cómo lo meto yo en los pantalones. Esta es una muy buena técnica para que ustedes tengan todo bien organizado. A la hora de llegar al destino, puedan sacarlo si así lo gustan. Yo lo dejo este aquí. Y el otro lo pongo del otro lado. Obviamente hasta el fondo. Y ahí está. Ahí estamos. Vamos a ver si tenemos un poquito más de espacio para meter nuestros artículos de aseo personal. Siempre lo meto en una bolsa Ziploc. Yo creo que van aquí, miren. De esa forma, ya viene todo empacado. No hay problema. Si te abren la maleta, bueno, pues ya puedes decir qué es lo que estás buscando. Yo te digo dónde está. Listo, así que va a continuar cuando pase aduanas, va a continuar cuando llegue al Airbnb y descargue todo. Aquí tenemos la maleta. Pues vamos a documentar Aeroméxico. Ahí está. Bueno, gente, ya pasamos los filtros. Ahora vamos por los filtros de migración, donde te hacen las preguntas y todo. Afortunadamente, nunca he tenido un problema con eso. Sellaron y vámonos. Y ahora, a las bandas por la maleta. Ahí está. Y ahí está, saliendo sin problema. Llegadas. Así es, filosos, hemos llegado a Madrid. Ahora
ahí les va una sorpresita de quién va a venir por mí. Creo que se va a poner bueno esto. Promete, promete. Miren nomás cuántos vienen. Y esto es lo que les decía. Vean, nada más para que se den una idea. Todo eso en mi maleta. Y estamos en Madrid. Ahora hay que guardarlos aquí para poder llevarlos aquí. Para poder llevarlos a montar la expo. Mira, Ciro, el tuyo. Aquí vienen unas sorpresitas que mañana verán. Aquí viene un poquito más. Pero se dan cuenta cómo los traigo envueltos. Bueno, este no. Miren cómo los traigo envueltos. En realidad no se van zangoloteando, no van sonando. No nada. Para evitar problemas. Y bueno, pues todavía miren, aquí hay más. Ahí está. Pues aquí termina el viaje, toda la experiencia a España. Fue una locura, fue todo un éxito. Vean esto, llegamos cargados. Y con esto voy a unirlo al video de cómo pasar cuchillos por aduana. Pues bueno, mis queridos filosos, hace tiempo no grababa con el iPhone, me da mucha emoción esto. Ya estamos en México después de la aventura de España, pero para cerrar este video te tengo que enseñar, porque mucha gente de repente no cree, me dice, no creo que hayas pasado con toda esa cantidad de cuchillos. Perdón mis pelos de loco, pero bueno, ahí está. Vean la maleta, vean esto, vean lo que voy a sacar de ahí. Pues aquí está la maleta. Dense cuenta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí está. Bueno, para empezar, aquí viene un secreto. Un proyecto en futuro que me dio un amigo artesano en España. Pronto viene eso. Si se dan cuenta, yo aquí le puse otro candadito. No sé si lo dije en la primera parte del video. Ahí está. Candadito. A mí me gusta hacer esto. Aquí viene gran parte de los cuchillos. Pero, por ejemplo, traigo uno que en realidad yo no puedo guardar aquí porque no me cabe. Aquí viene una cosa que vamos a hacer unboxing, un prototipo. Bueno, ropa sucia. Si ven calzones, no se asusten. Obviamente esto no lo puedes pasar en la parte de arriba. Hay veces que sí te dejan, pero yo no lo meto ahí. Aquí viene otro hidra, más de hidra. Yo fumo tabaco de pipa, así que me compré mi tabaco allá en Europa. Aquí me compré otra. Unos regalitos, JV o JIB, pero ya me acostumbré a decir IV, IV, JIV, JIV. Un regalito de un fan, muchas, muchas gracias. Un regalito de los hijos del acero. Pronto viene la edición 3. Más pipa de, más tabaco de pipa. Unos regalos de Juan, de JV. Aquí viene un tipo de fibra scotch. Y tú dirás, bueno, video, pero eso no te lo iba a quitar la aduana. Espera a ver esto. ¡Tarán! Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Están listos? Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, van 13, 14,
15, 16, 16 y 4 van 20, 21, esta no la pueden ver todavía, es prototipo, 22, 23, 24. Veinticinco. Hay unos que pongo hacia abajo porque todavía son prototipos y todavía no se pueden ver. Veintiséis. Espero que cuando estén haciendo la... estén lavando las cosas, la ropa, no vaya a salir un filo ahí en la lavadora. Veintisiete. Uy, viene revisión de algo que hay aquí. Buenísimo. 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Y aquí viene lo bueno. 34. 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Ahí está. Pues ya pudieron ver, amigos, 40 filos de regreso. Sí, pasé por la aduana. La aduana es todo lo que te revisa. Ya en la Ciudad de México hay que meterlo todo por un escáner. Ya no hay nada de declarar o no declarar. Lo metes por un escáner. Metieron todo por un escáner. Me preguntaron, se juntaron varios. Me dijeron, ¿qué llevas ahí? Dije, llevo cuchillos. Fui a la Feria de Cuchillería de Madrid y vengo de regreso. Fui a representar a México. Eso fue todo lo que dije. No indagaron más. Me dijeron, nada. No empieces de que, pues es que tú dijiste... Tú lo puedes argumentar de, son mis herramientas de trabajo, lo que tú quieras. Yo así lo dije... pase sin mayor problema. Pero bueno, ahí lo tienen. Siempre tiene que ir documentado. Los que no saben qué es documentar, no quiere decir que, miren, son 40 cuchillos. No, quiere decir equipaje facturado, le llaman, equipaje documentado, valija documentada, en la panza del avión, en la parte de carga. Esto no puede ir arriba, o sea, que tú te lo lleves. No, se lo tienes que dar a la señorita del mostrador, lo cierras, como yo lo cerré, con sus candados. Lo mandas, un besito, que Dios te bendiga y esperar que no haya ningún problema. Pero bueno, ya vieron que no hay problema. Yo creo que las historias de miedo es cuando meten mano así y lo sacan de adentro. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero fuera de eso, no hay mayor historia de miedo. Yo mismo, cuando regresé, pregunté a los de el SAT. Les dije, ¿hay que declarar algo o algo así? Me dijeron, no. Si te revisan o si te van a abrir, es un tema de seguridad porque estás teniendo cuchillos. Pero con 40 cuchillos nadie se va a poner en el lobby de, ¡ah, ya me dieron mal! No. Entonces, no se preocupen. Siempre que viajen con sus filos, traten de tenerlos así. Hay veces que si la aduana te abre entre que tú diste la maleta o el ejército, la marina... porque lo consideran peligroso antes de meterlo al avión. Saliendo del avión ya no lo pasan por ahí. Sí lo pasan por escáner y perros antes de salir a la banda. Para evitar que sean cosas que atenten la salud o orden público. Pero fuera de eso, si en realidad tiene algo raro, le ponen un cintillo rojo y te lo revisa ya Secretaría de Hacienda en México o aduanas como tal. O sea, ya van directo sobre tu maleta, pero... mandan un radio y dicen, la maleta roja ya lleva cintillo, así que pan sobre ti. Pero bueno, eso es lo que hay, chicos. Ya saben cómo viajar con sus filos de la manera más segura. Lo que les decía, la forma de que no salgan volando, si es que lo tienen que abrir por alguna razón que lo lleguen a abrir, métanlo entre sus bolsas de los pantalones para que no salgan volando o se lleguen a caer cuando se abra la maleta. Si pueden ponerle más seguridad, adelante. Y si no, les voy a enseñar esto. Cuando yo llego de Atlanta o voy para Atlanta a la Blade Show, que son filos muchísimo más caros, que es donde en realidad yo uso una de estas maletitas. Estas maletas las puedes comprar en México, en Tropa y Aventura, en Instagram. Lo voy a dejar en los
en la descripción del video. Entonces, Tropa y Aventura te vende estas cajas tipo Pelican, o puedes comprar una Pelican en Amazon o en Estados Unidos, lo que sea, las cuales ya tienen sus sistemas de anclado. Aquí yo le pongo dos extras y lo amarro al alma de la maleta. Por si en abajo del avión tratan de jalarla, no va a salir. Y listo, es todo. Pero bueno, ya está, filosos. Ya se saben una más, ya se la saben. Y si no, ahorita la aprenden terminando este video. Así que no les roben sus filos, que no se los quiten y que no se los detenga la aduana, porque no hay necesidad de hacerlo. Como siempre les digo, mis queridos filosos, no se corten. Bye.